Bienvenidos a un nuevo video de este bello y hermoso canalcito. Estoy grabando esto un día antes porque sí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues por lo que ven en el título del video, vamos a hacer la decoración navideña. Vamos a decorar. Este año decidimos cambiar un poco las cosas. Realmente las hemos decidido cambiar un montón. Entonces, van a ver haciendo eso, van a ver cómo organizamos. Obviamente, van a ver desde que organicemos la nueva acomodación, cómo armamos el arbolito y cosas así, o sea, como esa cosa. ¿Va a ser un poquito largo el video? Tal vez. Y pues, como bien, si estoy juiciosa con los videos, encontré un nuevo método para poder estar subiendo los videos seguido. Entonces, vamos a seguir con ese método. Siento que es bueno y todo lo demás. Entonces vamos a hacer esto que se siente muy emocionante. ¿Ven mi cara felicidad? Sí, la nota. Obviamente la nota. Hello, hello. Bueno, aquí como me ven estamos grabando desde la habitación. Vamos a empezar ya a organizar. Sí, empezamos un poquito tarde. Se nos fue la hora. Se nos fue todo literalmente porque son las 4:16 y vamos a terminar tarde. Pero lo importante es que van a mirar la nueva acomodación de cómo se ve. Aprecien a mi perro por allá. Vamos a mirar la nueva acomodación para Navidad y vamos a empezar entonces. Bueno, aquí como ven, se puse música navideña, pero esa sí tiene copyright, entonces no les puedo mostrar eso. Ahí fue un intento de transición de que vieron cómo estaba antes a cómo pasó en ese momento. Sí, tenemos un desastre. Aquí ya habíamos bajado las cosas de Navidad, entonces aquí lo estábamos abriendo el árbol. Sí, esa caja de nuestro árbol parece chiquito. Yo sé que en ese momento soy chiquito, pero no lo es. Y ahorita lo van a ver como de grande es. Estábamos encomando las cosas, nos tocó sacarlas para poder correr todo. Y pues ahorita corremos también el mueble porque, pues como les digo, el árbol es muy grande. Y en ese espacio, bueno, ahí estaba la base, digamos, por decirlo, el tubito donde van a ir. Pero bueno, tuvimos que colocar los tornillitos que traía y quedó bien. Entonces aquí ahora van a ver cómo lo estuvimos armando. Que pues, como les digo, es con dos personas que lo vamos a armar. Y normalmente es como tradición, lo hago con mi mamá. Entonces creo que ya había subido un video anterior donde también lo hacía con ella. Normalmente del año pasado, pero bueno. Ahí estábamos abriendo las ramitas del árbol, porque pues si se dan cuenta están como en un ramito apeñuscado y lo vamos como abriendo. Esa es la manera en la que se va armando. Es una forma muy fácil, pero se ve súper bonito el árbol así. Ahí estábamos con la parte de abajo. Ahorita los cambié de posición para que vieran, digamos, la parte de arriba. Bueno, no, un poquito más hacia abajo. ahorita se los muestro en la parte de arriba y si se dan cuenta se va volviendo como popocho, o sea, pomposo. Porque si ven, o sea, mientras la abrimos y cuando uno la coloca, se ve pomposito. No les puedo comentar ante el árbol. Este año decidimos ponerle colores, bonitos colores. El año pasado lo decoré con azul, este año fue rojo, me quise poner roja. Es rojo, plateado y dorado, siento que es como algo muy bonito. Y realmente también quisimos hacerlo como muy sencillito. Me van a preguntar, pero los cascanueces que vimos son azules. Lo sé, son azules y esos hay que pintarlos. Creo que lo van a ver por ahí tal vez en los próximos vlogs más de cómo los pinto. Porque también hace falta la decoración de la puerta de afuera, porque últimamente nos ha gustado decorar la puerta, entonces así está el arbolito. Si ven que se ve todo pomposito, y eso que pues ahí todavía se le estaba acomodando el hecho de que se le abrieran las ramitas y todo lo demás. Y ese hueco, ya que ven, es donde voy. Aquí están el resto de cosas. Estábamos colocando los pendones. Digamos que nosotros somos un poquito de, mientras hacemos una cosa, vamos haciendo otra cosa. Ah, miren ahí a mi bello perrito. Pero bueno, aquí ya habíamos colocado las luces y estuvimos colocando florecitas. Porque lo dorado van a ser las bolitas, ahorita ustedes lo van a ver. Y lo rojo y plateado va a ser florecitas. No sé si ustedes han visto que últimamente como que sacan florecitas navideñas. Entonces, compramos de esas y las pusimos para decorar. Florecitas plateadas y florecitas rojas con dorado. Pero aún nos hace falta comprar algunas más florecitas rojas. En otro vlog max lo verán. Entonces ahí lo estamos decorando. Ahorita vamos a colocar las
Bolitas, que realmente ahí ya le estamos colocando las bolitas, ahí aquí ya viene el proceso de cómo se adelantó un poquito, porque pues realmente, como les digo, los videos que había muy largos se les muestro bolita por bolita. Entonces aquí es como ya se está viendo, si bien ya colocamos otro pendoncito, y ahorita después del árbol sigue nuestro querido pesebre. Ay, Dios mío, ¿qué es el pesebre? Se supone que esa era la primera base, estábamos mirando cómo acomodarla. Digamos que cuando estamos nosotros acomodando cositas de Navidad es la parte más difícil. O sea, podemos colocar los muñecos, podemos colocar los cojines, podemos colocar los pendones y el árbol súper rápido. Pero cuando llega el momento de armar el pesebre, mi mamá y yo nos bugueamos literalmente. O sea, quedamos como, ¿cómo lo organizamos? Ah, ahí están las cajitas del pesebre. Es una cajita completa, pero nos bugueamos. O sea, ahí estábamos hablando y les voy a ser muy sincera. Esa primera idea que ustedes ven ahí se cambió del todo. O no del todo, sino como que se amplió porque había quedado como muy chiquita. Pero bueno, nosotras, como les digo, nos bugueamos un poquito al momento de armar el pesebre, siempre lo más demorado. Tuvimos que dejar en stand-by el pesebre por yo no sé cuánto tiempo mientras terminamos de organizar el resto, que ahí fue cuando se me olvidó grabarles cómo organizamos el resto, pero pues bueno, el pesebre lo dejamos de últimas y nos gustó ahora sí, como fueron como les voy a ser muy sincera, como que como cinco intentos de lograr al pesebre que nos quedara como nos gustara. Muy chistoso, pero lo importante es que lo logramos. Así más o menos ya había quedado supuestamente, pero realmente así ya se descartó. Hello, hello. Aquí como bien estamos grabando con otra cámara. Es la cámara del computador porque el celular está cargando. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hablarles en este momento? Ya se están dando cuenta que tenemos el árbol armado. Ya literalmente todo quedó bonito, de hecho. Y les voy a mostrar el final. Desde aquí, a partir de ahorita, se vienen temáticas referentes a pues Navidad y muchas cosas de esas. Y si ven que estoy juiciosa, sí estoy juiciosa, realmente estoy juiciosa. Pues nada, espero les haya gustado el videito, espero se hayan divertido viendo cómo armé. Realmente les puse mucha cámara rápida porque había un video de 22 minutos y yo está muy largo. Pero bueno, espero se hayan divertido, les haya gustado, se hayan querido inspirar en armar también la Navidad. Si lo quieren hacer, pues mientras ven mi video lo pueden hacer. Como vieron, le coloqué música navideña a este video, pues por la tónica navideña. Y pues nada, ahora se sí les voy a mostrar cómo se ve en estos bellos Bueno, y instantes. este es el bello final. Espero les haya realmente gustado. Suscríbanse, nos vemos en los próximos videos. Y ahí, como notan, quedó supremamente hermoso, todo organizadito. Les reitero, los cascanueces van a cambiar, no van a quedar así azules, toca pintarlos. Pero esa es la organización de este bello y hermoso año. Nos vemos en un próximo videito. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride.